Buenas noches, mis estimados amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega de su espacio televisivo de Ciberseguridad TV. Un espacio que dedicamos a hablar acerca de los ataques cibernéticos, las recomendaciones, los eventos que se dan en este sector y de las estrategias. Bueno, en fin, tratamos de traer un espacio en donde toquemos temas que sean de interés. Este espacio se transmite en los canales de YouTube, Ciberseguridad TV, y además localmente en la República Dominicana se transmite todos los jueves a partir de las 10 de la noche en los canales 38. Así es que bienvenidos a su espacio. Hoy queremos, hay muchas noticias en el medio, hay mucha actividad en el tema del hacking, hay muchas informaciones que están circulando en los medios. Y bueno, queremos concentrarnos en una de las conferencias que estuvimos presentando en nuestro tercer Congreso de Informática, Forense y Ciberseguridad, que se dio ahora, hace unas semanas, en mayo, en el mes de mayo, en la distinguida ciudad, en la hermosa ciudad de Punta Cana, acá en la República Dominicana. Nuestro espacio de hoy va a estar enfocado al tema del correo electrónico. Vamos a estar hablando un poco acerca del correo electrónico personal, del correo electrónico corporativo, de la historia del tema del correo electrónico, del hackeo que se hace a los y de los compromisos que se hacen a los correos electrónicos. Y luego vamos a estar pasando al ingeniero Seolito Rodríguez en una de las conferencias en donde su enfoque fue hacia cómo poner seguridad en los sistemas de correo electrónico. Vamos inicialmente a decirle que el correo electrónico fue uno posiblemente de los servicios más importantes que trajo esta nueva era en la que estamos, esta era del Internet, esta era de la ciudad, esta era de la información, de la era de la información. El Internet tiene varios servicios y desde el principio, uno de esos servicios que el mundo abrazó, independientemente de la gran difusión que hubo con el tema de las páginas web, que todo el mundo ya tiene sitios web, pero algo que se abrazó en esta era de la Internet fue el correo electrónico. De hecho, fue uno de los primeros servicios que esta plataforma de comunicación global, que es el Internet, pues nos dio y desde los primeros días lo estamos usando. Sin embargo, el correo electrónico que todos nosotros tenemos y que es un requisito para tener una red social cualquiera, bueno, pues ya los hackers se han dado cuenta de lo crítico que es esta forma de comunicación. Y también se han dado cuenta de que muchas organizaciones no están poniendo la seguridad debida y entonces ellos han tomado en el escenario, fuera de otro tipo de ataques, como los ataques de ransomware, como los ataques de phishing, como el ataque de ingeniería social. Bueno, pues ahora le han sumado también que el correo electrónico es un tremendo centro de ataque y lamentablemente hoy día muchas personas y muchas empresas han visto comprometido su prestigio, sus ingresos y su operación del día a día con sus clientes. Hoy vamos a ver un pequeño video, vamos a pasar en unos minutos, vamos a ver un pequeño video en donde una corporación, lamentablemente no lo pude conseguir en español, pero prometo, ahí está nuestro correo electrónico, que si están interesados en tener mucha más información en español, certificada y garantizada por los fabricantes, pues nosotros podemos hacérsela llegar. El video que le vamos a pasar ahora es un video de unos 3 minutos que detalla cómo es que un hacker compromete nuestro correo electrónico llamándole a ese tipo de ataque business email compromise o ataque tipo BEC, que es como normalmente se le llama. Es algo que ya tiene unos años
en todo este tema de ataque. Muchas personas lo conocen en el día a día, pero es una combinación de ingeniería social con phishing. Y luego, al final del programa, después de ver este video, de ver una pequeña presentación de cómo asegurar los correos electrónicos del ingeniero Seolito Rodríguez de su conferencia de Punta Cana. Entonces, al final de nuestro espacio, pues vamos a dar algunas recomendaciones para que todas las personas y todas las corporaciones que estén interesadas en ver qué hacer ante cualquier situación de que le haya pasado o para que no le pase, entonces pueda tomarlas en cuenta. Pasamos entonces a estudio, a ver este video que nos tiene este fabricante, donde nos habla de esta problemática de los ataques que se hacen comprometiendo los correos electrónicos. Ever heard of business email compromise? BEC for short? This is the hot new thing in the cyber criminal arsenal. It's such a simple scam you may be surprised that it works at all. But a combination of good research and effective social engineering has generated, according to the FBI, almost $3.1 billion in losses globally in the last 2 years. Let's have a look at how it works. There are five main types of BEC. We'll briefly describe each of them. The most common scheme is one in which criminals impersonate high-level business executives by compromising their email accounts. The accounts can be either directly compromised or simply spoofed. Of course, the spoofed mails are more simple to detect and block. Then they send a fund transfer request to a senior employee who is responsible for such operations within the company. In the majority of cases, these requests appear to come from a CEO and are sent to the CFO of the same organization. In this scheme, a business is contacted by criminals impersonating a supplier. They request to wire funds for invoice payment to an alternative, fraudulent account. The request may be made via telephone, email, or even fax. A compromised email account can be used against targets other than internal employees. From a compromised account, criminals send requests for invoice payments to multiple vendors that are in the victim's address book. The transfer is, of course, made to a fraudulent account. Attackers can also impersonate lawyers or representatives of law firms claiming to be handling confidential or time-sensitive matters. This type of scam usually occurs at the end of a business day or week. The victims are persuaded to act quickly or secretly with the transfer of funds. In this most recent scenario, a compromised business executive's email account is being used to send requests to provide personally identifiable information. The main targets of this type of scam are human resources, bookkeeping, and financial or auditing departments. BEC scams target organizations both large and small. Compared to ransomware, for example, BEC scams yield approximately 100 times greater net profit. Criminals rely heavily on social engineering techniques, which makes business email compromise very difficult to detect. There are some steps, however, that you can take to minimize the risk of a BEC attack. Be wary of unexpected emails sent by high-level executives, and try to get a secondary verification of the request. Raise executive and non-executive employee awareness. It is most often human error that leads to security breaches. Verify changes in vendor payment details by using a secondary sign-off. Verify fund transfer requests. Make sure you're using advanced email security technologies, as standard anti-spam solutions are not good at detecting these types of scams. And last but not least, use common sense. If funds are transferred to a fraudulent account, it is important to act quickly. Contact your financial institution immediately upon discovering the fraudulent transfer. Request that your financial institution contact the corresponding bank to which the fraudulent transfer was sent. File a complaint, regardless of loss amount, at www.ic3.gov in the US or actionfraud.police.uk in the UK or your local law enforcement organization. Bompel. Bien, estaba en inglés, pero de manera resumida.
en lo que podemos decir de ese tipo de ataque es que es un ataque que va dirigido hacia la alta gerencia de las organizaciones de cualquier tipo, militares, gobierno, financiera, empresariales. Este tipo, el delincuente se ha dado cuenta que la alta gerencia que aprueba, que envía comunicaciones, que maneja informaciones críticas, es un poco desprevenida y es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque la alta gerencia es director de recursos humanos, es gerente financiero, es el CEO de la compañía, el gerente general, el presidente. Es un tipo de persona que se especializa en todo menos en tecnología y mucho menos en el tema de las diferentes formas de ataque que existen contra las organizaciones. De hecho, a lo sumo, un alto ejecutivo, claro, hay algunos ejecutivos que son del área de tecnología, viven en congreso, viven en actividades, están bien documentados, pero hay que estar muy claro que ahí en ese sector corporativo de todas las organizaciones hay un blanco de ataque que los hackers ya tienen años que lo han identificado. Como consecuencia, ya ustedes ven el nombre que recibe, inclusive, ataque tipo BEC, de Business Email Compromise, que ya está tipificado como un tipo de ataque en donde se utiliza mucha inteligencia, en donde el hacker, que puede que esté interno o externo, o puede una combinación de ambas cosas, el interno puede que esté colaborando con alguien externo, o el interno puede que por falta de conocimiento, pues le dé clic a cualquier correo que llegue y le pase desapercibido que existen una cantidad de temas que se debe tomar en cuenta. Hay cuatro recomendaciones que vamos a hacerles, pero antes que yo queremos que vean esta pequeña, es una presentación de una hora, más o menos es el tiempo que duran las presentaciones que hacemos en el Congreso, que hacemos anual. Vamos a pasar esta presentación del ingeniero Seolito Rodríguez, en donde su presentación se basó en el tema del correo electrónico. Luego que él termine, entonces vamos a dar nuestras recomendaciones finales. Vamos arriba. Quizás también lo sea. Cuando se hace una presentación con personas como ustedes, con tanto conocimiento, a veces es difícil uno tener una audiencia específica porque hay, ¿verdad?, mucho conocimiento. De manera, vamos a hablar ya de manera bien breve acerca del estado cibernético. Vamos a hablar de lo que es la anatomía de un correo electrónico. Lo mío es, en el área de la tecnología, soy... My expertise, como dicen los gringos, es todo lo que tiene que ver con correo electrónico. En tecnología de Microsoft, Mimecast, que no sé si la conocen, y Office 365, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a dar un resumen breve de cómo funcionan los correos electrónicos, el sistema. Porque para muchas personas creen que enviar un correo de una persona A a una persona B, simplemente le envías un correo y llega a mi inbox y ya. Pero no se imaginan, generalmente los correos electrónicos son extremadamente vulnerables desde el principio, por la forma en cómo estos protocolos han sido diseñados. Y a veces no entendemos realmente que los correos son muy vulnerables y que tenemos que utilizar algunos controles y métodos para poder mitigar esas vulnerabilidades. Vamos a hablar ya un poquito de tecnología más avanzada, de algunos frameworks para proteger todo lo que es esa infraestructura de correo electrónico, tales como el SPF, el DKIM, DMARC y el APT, los cuales todo esto va a estar disponible después para los que no conocen esas tecnologías.
y entonces luego voy a hacer algunas sugerencias de mi experiencia en el campo, en este campo y específicamente en esta área. Es decir, algunas cosas lo que voy a decir es en este contexto, de tal manera que como ya se ha hablado de otras cosas, pues no quiero abordar lo mismo de lo que se ha tratado. Mire, en marzo del 2016, John Podesta, el director de campaña de Hillary Clinton, recibió ese correo. Es un correo que, bueno, aparentemente está en sentido general bien redactado, porque a veces recibimos correos con muchísima falta, de un tipo que viene nigeriano, ya eso hay que ser demasiado tonto y estúpido para caer, aunque todavía hay personas que caen. Decimos en el mundo de la tecnología que no hay parches contra la estupidez. Entonces, John Podesta recibió este correo, supuestamente del equipo de Google, de Gmail. ¿Qué se caracteriza este correo? Bueno, en primer lugar, tienes aspectos que son verdaderos. En marzo del 2016 estaba el tema de que los rusos estaban tratando de hackear la campaña de Hillary Clinton. Entonces, la presión que tenían estas personas era tremenda. Y casualmente es uno de los aspectos que utilizan los hackers en el tema de la ingeniería social, específicamente el phishing, para poder penetrar. Cuando uno está alterado, tu condición, tu situación emocional está alterada por una u otra razón, tú vas a la guardia. Y hasta los más expertos podemos caer en estos ataques, ¿verdad? Porque a veces tú estás tan ocupado, vivimos en el mundo del multitasking, y realmente nuestro cerebro no está diseñado para funcionar como nos exigen hoy día las tareas de nuestros trabajos. Entonces hay detalles, por ejemplo, de que viene de Ukraine, que casualmente en Ukraine vienen muchos de esos hackers, y un sinnúmero de cosas. Entonces lo que le dicen es, William, ese es el nombre que se conoce, el apodo de John Podesta, William, someone has just used your password to try to sign in to your Google account. Alguien ha utilizado tu contraseña para entrar en tu cuenta. Entonces, eso llamó la alerta. Por supuesto que yo puedo estar una persona con altos conocimientos y muy chivo, no le dio el click en el change your password para cambiar el password, sino que envió ese correo al departamento de tecnología. Le dijo, recibí este correo, que esto es legítimo, sí o no. Inmediatamente el departamento de seguridad de la campaña de Clinton determinó de que realmente esto es un fraude. Pero sucedió un error ortográfico. Cuando el tipo le escribió, le dijo, John, this is legit. Esto es legítimo. Pero lo que él quiso decirle fue, John, this is not legit. Y eso me pasa, porque yo he mandado muchos correos que quiero decir, esto no es en inglés, para negar algo solamente se pone la palabra not. ¿Verdad? This is not. Entonces, ¿qué sucede? Pero él le mandó y le dijo, pero si quieres cambiar tu paso, este es el vínculo verdadero. John Podesta, ajetreado con todo esto que está sucediendo, no leyó esa parte y le dio un clic ahí. Y para los que han seguido la noticia, para mí, dentro del mundo del hackeo, este hackeo es el más significativo en todos los tiempos. Porque he sabido todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos, con los rusos y la selección de los Estados Unidos. Y es muy probable de que si esos correos electrónicos de WikiLeaks no hubiesen salido, que empezaron desde aquí, es muy probable de que el presidente actual no hubiera ganado. Y también es probable de que en estos términos sucedan cosas que puedan cambiar el curso del mundo, y todo empezó ahí. Entonces, para mí, por eso, habrá que verse lo que la historia nos trae y lo que va a suceder, pero todo empezó, perdón, con ese correo electrónico. Entonces quiero hacer ese entrar de esa manera para
para ilustrar más o menos lo que es la importancia de los correos electrónicos, por lo menos en el campo empresarial. Todas las grandes corporaciones, el correo electrónico es la aplicación, una de las aplicaciones más críticas. De acuerdo a casi todas las encuestas y los expertos que han pasado por aquí, muy excelentes charlas, lo han dicho. Miren, el 90 al 95%, y de nuevo, las estadísticas, yo creo que ese es un número muy conservador. Yo diría casi un 98, 99% de todos los ataques en el mundo inician con un correo. Puede que no, de que ese no sea el punto final, pero por lo menos inicia con un correo. Los ataques de ransomware, de malware, y todo ese tipo de cosas. Lo que quiere decir que, bueno, vamos a redondear. Vamos a suponer que el 95% de todos los ataques inician con un correo electrónico. Lo que quiere decir que el 5%, todas las otras tecnologías, las otras entradas, las otras vulnerabilidades, todas juntas van con un 5%. Entonces, ¿dónde se está gastando el dinero? En cuestiones de seguridad, uno de los aspectos más importantes es la prioridad. Es imposible controlar todo. La seguridad es como las drogas. Nunca se va a eliminar. Lo que podemos hacer es mitigarla a través de controles efectivos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que analizar de toda la tecnología es tu sistema de correo electrónico. Si en tu caso, en mi caso, por lo que hago, y además trabajo en una compañía multinacional, tenemos oficina en París, Hong Kong, London, Frankfurt y cinco de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, y se hacen, es una compañía de abogados corporativos donde se trabajan casos de alto perfiles. Google, Microsoft, Facebook, Twitter son todos clientes de nosotros. Todas esas grandes transacciones. Además, nosotros... Señores, esa exposición del ingeniero Seolito, lamentablemente los espacios en televisión son muy cortos, pero ahí está nuestro correo electrónico, le podemos facilitar enviar por algún correo. La presentación de él, esto está grabado en alta definición, ocupa una cantidad impresionante de espacio, pero la idea nuestra es facilitarla. De hecho, en la página del evento, que es ifcforensic.com, vamos a estar subiendo, ¿verdad? El tema está que estamos solicitando espacio. También se van a estar subiendo a los canales de YouTube. Bueno, él hizo ese espacio, una pequeña introducción de su conferencia que solamente se trató de todo lo que tiene que ver con las incidencias del correo electrónico. Fíjense la importancia que esto amerita y mira ese ejemplo que él dio. Yo quiero concluir este espacio de hoy con cuatro recomendaciones para las organizaciones con respecto al correo electrónico. Uno de ellos es, si usted ha sido víctima de algún archivo que se ha comprometido, algunas transacciones, entonces lo primero es que debe de hacer un análisis informático forense en su organización. El análisis informático forense lo que va a determinar es quién, cómo, cuándo, qué, y va a encontrar evidencia que le van a permitir a usted como organización, entonces, bueno, detectar qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde estaba la persona, si estaba aquí, si estaba afuera. Todos los ataques no se sabe de dónde vienen, o sea, hasta que no se hace una investigación de análisis informático forense. Una segunda recomendación, y eso se debe hacer periódicamente en las organizaciones, es hacer un pentesting interno y externo, para entonces con eso poder determinar a través del escaneo de todos los sistemas operativos, los firewalls, los IPS, los IDS, es decir, los software que usted tiene, las redes sociales. Toda la tecnología debe periódicamente, cada 2 o 3 meses, se debe hacer un análisis para ver si le falta un parche o lo que sea. Y finalmente, el diseño de política de seguridad informática y la implementación de un programa de concientización, porque los
ataques van dirigidos hacia los usuarios. Ahí no es con tecnología que se enfrenta a eso, sino con capacitación directa enfocada a ese ejecutivo. Señores, me están así, aquí haciendo muchas señas de que esto se terminó. Ahí están nuestros correos. Cualquier inquietud nos la canalizan. Gracias por estar con nosotros.